Checar el audio, que haya todo correcto, esté todo correcto. Bueno, bueno. Voy a checar el audio. Sí, hay que haya todo. Por lo menos aquí. A ver. Digan si va todo bien. O está todo mal. Ahí está el link, pero el link a eso, por favor. Se ve bien y se oye bien también, supongo. A ver, saludamos Ginger. Ah, no, es Alex. El Ginger es el tag. Calla, no me acostumbro. Juanpi, Inma, Eli, su abeja y Anika. Yo lo escucho rebajito. Uy, pues entonces no sé qué va a pasar porque... A ver, déjame ver. Uy, pues entonces no sé qué va a pasar porque... Sí, soy bajito, pero voy a tratar de hablar un poco más alto. Uy, nada más. Pues entonces no sé qué va a pasar. A ver, ahí, y le suben a todo, por favor. Porque como tengo el micrófono ambiental y ya no lo puedo subir más. La abeja, es una abeja, ¿no? Uy, ya se escondió la abeja. Ahora resulta que le dio... Se puso tímida. Ah, no, ahí está. Ah, la abeja es de Cala. Oye, pero está como gordita la abeja, ¿no? Bien cachetona. Ah, parpadea y todo, mira. Mueve las antenas y parpadea. Pues, sí. Está chistosa. Un día vamos a hacer una animation, ¿no? Así sencillo, porque la mesh está muy sencilla de esa abejita panzona. Puro cachete. Bueno, algún día haremos un animesh próximamente. Por mientras, de todos hay que aprender a hacer el rig, así que vamos volviendo al tema del rig. Es que como la miraba ya, creí que la traía Irma, la abeja, por la posición de la cámara. A lo mejor me volteo para acá. Y bajé los gráficos a tope porque acabo de sufrir una caída muy, muy fea. Pues vamos allá. Estaba yo haciendo una... Ah, pero la camisa que traigo ahorita, precisamente, no es por promocionarla, pero la estaba haciendo una para hombre. Y voy a abrir el archivo en el que fue hecha para tratar de pasarla a mujer. A que sea una camisa de mujer, pero... Así que vamos rápido. Proyecto 1. Es pantalón, no. El traje medieval, no. Camisón se debe llamar esto. Aquí está. Y bueno, es esto. Ya lo había mostrado en la clase pasada lo que estaba haciendo. A ver, que se me olvida cuáles son las claves para... Se me cruzan los cables a la hora de hacer la órbita. Presiono Shift y en este programa no es igual que en Blender, pues en este programa nada más es el botón derecho para hacer la órbita, el de en medio para hacer el paneo y rodar el de en medio para acercarse o alejarse, y el de la izquierda es para señalar cosas. Pero estaba tratando de hacer la clave del Blender, pues. Bueno, esta camisa la voy a tratar de meter a un cuerpo para mujer. Este es el patrón de que está aquí. Tarde mucho para hacerlo. Ahorita lo vamos a tener que modificar todo para hacerla de mujer, porque va a tener otras medidas distintas. Así que lo primero va a ser presionar este botoncito. Este ya lo tenía guardado, ¿no? Así que vamos a presionar este botoncito de salvar. Salvar como, o save your ass, también conocido como save as, perdón.
Camisón. Female. Cruzando idiomas. Sí, lo primero, que grabarlo como otro, otro archivo, otro nombre para no sobrescribir el que ya lo tenemos. Alexis, ¿sí está aquí la clase Blender? Sí, puse el link, pero ahí es. Pica ese link, por favor. Por favor, ¿cómo diría aquí los inclusivos? O por favor, no sé ya cómo se debe decir eso. Y confirma. ¿Nunca había venido? Yo creo que no, ¿verdad? No. Yo creo que no, es su primera vez y no supiera. Y nomás espero que confirme para ver si escuche todo bien. Bueno, ahorita nos va a confirmar. Así que este botoncito es para el trabajo que ya estaba hecho. Con este lo voy a resetear a su posición 3D, aunque no me lo hace correctamente. Sí, todo bien, perfecto. Bueno, voy a reemplazar el avatar. Lo borramos, lo seleccioné y lo borré. Y voy a importar otro, un OBJ. Para esto, si alguien anda perdido, los cuerpos, todos los abrí, los que tengo, que son como 12, 13, los abrí y desde Blender y los exporté a OBJ para tenerlos listos para importarlos desde el Marvelous. O sea, lo que es lo mismo, tendría que explicar esto un poquito nada más, pues si hay alguien que anda perdido. Búsquela, no le atino. Blender. Abrimos el Blender. Va a haber, yo ya tengo varios cuerpos que me entregaron los creadores, se los pedí, los creadores de los cuerpos, y me los entregaron. Me mandaron ya sea un link para descargarlo, o por correo, o algo así, o por Dropbox, o algo así. Pero ya tengo todos estos cuerpos, que son desde el skin, los signature, el pigu, el invictus, el ex machina, ebody, josh, beleza, jake, aesthetic. Bueno, este viene mal, es antiguo, no queda. De hecho, este no me lo mandaron a mí. Este es un archivo que está en internet, pero es un archivo muy viejo, así que no sirve bastante. El Maitreya, Legacy, todos, no, aquí están. Entonces, abro el Maitreya. Voy a empezar por Maitreya, que es el más popular de todos. Y lo que voy a hacer, quitar esta ventanita. Bueno, aquí nos dice las instrucciones, ¿no? Bla, bla, bla. Con el 1, vamos a. ¿Dónde está el? Aquí está, este sí funciona el screencast. ¿Aquí? Sí. Uy, pero las letritas demasiado pequeñas. Ahí está. Con el 1 del bloque de números, me voy a la vista de frente. Perdón, el 1, ahí está. Con la vista 3 me voy al perfil, la vista 7 me voy a la de arriba, con el numpad 7, o sea, con el 5 quito y pongo la perspectiva. Y bueno, el 1 es el que quería sin perspectiva. Ahora, esta parte, lo que voy a hacer es que le voy a hacer un cambio de posición. Para poder hacer la ropa, o para poderla hacer un poquito mejor, hay que entrar en modo Pose Mode. Estoy en el Blender 2.79. Los que ya tienen mucho tiempo en esta clase lo van a estar... No se van a perder con esta parte, pero los que son nuevos, bueno, tendrían que ver los videos anteriores. Voy a rotar esto con la R, con la pura R. Estoy de frente y estoy sin perspectiva, para que mi rotación se haga perfectamente. Verán, aquí lo voy a poner en top. Van a ver que el hecho de trabajar en una vista front orto,
O sea, orto es sin perspectiva. Cuando cambiamos a perspectiva, dice aquí perspectiva. Y ortogonal es sin perspectiva. Y estoy de frente completamente. La rotación que yo estoy haciendo es perfectamente en este eje Y, en el verde. Si yo estuviera un poquito rotado, la rotación sería rara. Sería en otro eje. Pero como estoy de frente, el alfiler que le estoy poniendo en el punto central para poderlo rotar está alineado con este eje. O sea, bueno, hacerle rotaciones a cualquier hueso, siempre me voy a una vista ortogonal de frente. Ahí está, le rotamos 45 grados, le rotamos 45 grados al otro, menos 45. Y las piernas no se las necesito abrir ahorita porque estoy trabajando con una blusa, o sea, pero lo podemos hacer, menos 5 y más 5. Yo creo que con eso tenemos rotación 5 y ahí está. Y bueno, la rotación funciona así. Doy a la R y se va a empezar a rotar, se va a crear un lacito y yo lo puedo soltar cuando yo quiera dando un clic izquierdo. Pero si escribo menos 5, va a ser exacto lo que yo le di. Ahí, ahora tendría que darle un enter. Bueno, esta parte estamos claros. Voy a exportar este cuerpo a OBJ y lo voy a salvar como, lo voy a guardar como Maitreya. Aquí está. Tengo dos Maitreya, no sé cuál será la diferencia entre ambos. Bueno, pero este proceso yo ya lo hice y lo hice con todos los cuerpos. Los puse en la posición A. Digamos que esta es una posición A. No es posición A perfecta, pero sí, o sea, la posición es abierta. La posición original de este avatar es la posición que llamamos T. Pero la posición T dificulta mucho hacer pantalones. O sea, entonces por eso le abrimos las piernas al maniquí. Le bajamos un poquito los brazos para que cuando hagamos la ropa, al bajarlo, no se nos estire demasiado la mesh en este punto en el hombro. O sea, para que quede en un punto medio en donde se vea bien cuando nosotros subamos el brazo o cuando lo bajemos. Entonces, por eso agarramos un punto medio. Y bueno, ahí está. Esa es la explicación del previo de esto, ¿no? Vámonos directamente ya a lo que nos interesa, importar OBJ. Y yo entiendo que si tengo dos Maitreyas exportados, el bueno va a ser el segundo. No sé, me parece que si hice un segundo es porque el primero algo le fallaba, ¿no? Voy a agarrar el segundo. En metros está bien. Leerlo como avatar. Automáticamente arrangement point, sí. Vamos, ahí está. Y ya lo tenemos ahí el cuerpo de Maitreya. Ahora, yo pudiera hacerle la simulación y bueno, tengo que volver a acomodarle los paneles, ¿no? Pero la tela está hecha con el cuerpo, bueno, para el cuerpo Yanny, que para empezar tiene más volumen. Bueno, en algunas partes. Pero en lo general tiene más volumen. Así que a lo mejor la tela la necesito modificar para que esto quede bien. Me dan ganas de volver a hacer estos paneles, ¿eh? O sea, de quitarlos aquí y de hacer otros para que ustedes vean el proceso de cómo lo hice. Este es un patrón. Si alguien sabe coser, ya lo hemos hablado. Esto es lo que se hace para previo a hacer una camisa, ¿no? Trazas estos dibujos en la tela extendida, cortas y luego vas cosiendo todo. Entonces, esto es lo mismo, no tiene gran misterio. Nosotros podemos entrar al Google, suponiendo, y buscar patrones. Sheer pattern. Y les van a salir. Y esto, los patrones estos son los que tenemos que dibujar aquí. ¿Y cómo lo vamos a dibujar? Pues ahorita lo vamos a ver.
lo que tienen, bueno, me gusta del Marvelous que las herramientas que se necesitan para hacer simple tela son muy pocas herramientas y son hasta intuitivas algunas. Vamos a empezar por este, que es dibujar un polígono. Si no está así, puede ser que les aparezca un rectángulo, puede ser que les aparezca una elipse, no le hace. Cuando el icono tiene un triangulito abajo, significa que si lo dejamos presionado va a salir un submenú y podemos llamar a polígono. Ahí está. Y voy a hacer más o menos lo mismo que hice acá. Voy a estornudar. No, mentira. Se me espantó. Demonios. ¿Por dónde empezamos? Bueno, habría que decir que esta fue una camisa victoriana, ¿no? Un Darcy shirt le voy a poner, a ver si sale algo. Es de este tipo de camisas. Entonces, me fijé que tenía arriba un pedazo de tela y de ahí partía todo lo de abajo. Entonces, según esa longitud de la tela, jugando con las longitudes podemos generar muchas arrugas. O sea, y bueno, primero lo que hice fue la parte de arriba, que era esta de aquí. Y vamos a dibujarla aquí. Voy a dibujar la pura mitad. Hasta aquí, más o menos hasta el hombro. Ahora esto va a ir desde al frente hasta atrás. No me acuerdo cómo la hice. Ah, ok. La parte de enfrente no se cierra, va a llegar hasta aquí. Vamos a poner otro punto aquí y otro punto acá y lo cerramos. Ahora vamos a pensar en que estamos haciendo la pura mitad de la pieza. Aquí no vamos a ir a lo más práctico posible. Si la camisa es simétrica, vamos a hacer cosas simétricas. Así que me voy a ir a... este fue el creador de líneas. Simplemente funciona dando puntos y cerrándolos. Volviendo al final siempre de nuestra... Donde empezamos, pues. Ahora, déjame ver cómo funciona este. Ok, desde aquí lo voy a empezar. El programa tiene un solo tiene por automático un auto snap, se le llama, ¿no? El snap es un imán que te va marcando los puntos en donde hay otro punto para que se alinee. Entonces, eso nos facilita mucho la vida, a veces en que estorba, pero generalmente te la facilita. Yo voy a hacer esta línea de más longitud todavía que la de arriba, para que se generen arrugas ahí. Ahorita vamos a ver el resultado. Es aquí y es, va a ser un poquito más corta que la de hombre. ¿Por qué? Porque el pantalón lo voy a hacer más arriba, así que vamos aquí y acuérdense que tenemos que volver al punto donde empezamos. Hay algo más aquí, yo le puse un punto extra en medio para abrirla, para que, o sea, va a estar cerrada en la parte de abajo y va a tener un escote abierto, pero con forma de B chica, de V. Entonces aquí necesito un punto extra en medio, la regué ahorita. Necesito agregarle un punto. ¿Cómo le agregamos un punto? Bueno, ahí está este que es Add Point. Y le vamos a agregar un punto por aquí. Entonces ya se va a agregar nuestro puntito. Se tarda a veces. Se va a quedar con... No, ahí está. Ahora, este crea polígonos, o sea, completos, o elipses o rectángulos, ¿no? Este agrega puntos a lo que ya dibujamos. Con este editamos el patrón. Así que voy a tomar este punto y lo voy a sacar un poquito. No lo voy a llevar hasta el fondo. Bueno, sí podría. Sí. Lo voy a dejar hasta el fondo mejor. Ahí está. Y este va a ser, pues, el escote. Desde aquí para arriba se va a abrir la camisa. Bueno, ahora con este mismo seleccionado seleccionamos nuestra línea que determina el en dónde quiero hacer la simetría al espejo y le voy a dar un fold symmetric. Entonces está muy lento esto ahora, ¿eh? Ahora es simétrico, o sea, ya se hizo un espejo, como lo hacemos en Blender, y lo que le haga a un lado se le va a hacer al otro. Esa es la ventaja.
Igual este, le vamos a hacer un fold simétrico. Y esperamos. Ah, ya sé por qué se está tardando tanto. Creo. Porque tengo las partículas. Ah, no, están a 20. No sé, pero ahorita está más lento que de costumbre. A lo mejor porque tiene demasiados elementos ya. Bien, les decía que aquí necesitamos que sea curvo. Hay una otra, es editar el patrón, edita las líneas, los puntos o varios elementos a la vez, o está el siguiente que edita las curvas. Simplemente voy a dar un clic y voy a poner que esto lo quiero curvo. Es fácil, simplemente tomamos la línea y la arrastramos, damos un clic izquierdo y arrastramos y ya se vuelve, creamos una curva con este. Y bien, ya en todo lo demás no necesito curvas, va a estar bien. Esta es la pieza de arriba, tendría yo que tener una costura de aquí a aquí. Pero si se fijan, si quiero una costura de aquí a aquí, tengo una longitud más larga que la otra. Esta se va a arrugar. Como sucede en la vida real, tendría que hacerle como dobleces, ¿no? Como patoles para generar aquí unas arrugas. Bueno, ¿qué más? La parte de atrás se parece mucho a la de enfrente. No tiene ciencia. La voy a dibujar aquí. Bueno, puedo hacer una cosa. Puedo quitar esto, hacerlo un ladito y dibujarlo la parte de atrás sobre el mismo. Entonces el autosnap me va a ayudar a saber las dimensiones de aquí a aquí, correcto. Ahora este lo tuve que hacer un poquito más cerrado, esta curva. No sé por qué, bueno, aquí está. Ahí está, ya tenemos la parte de atrás y le voy a dar un espejo también con este, un fold simétrica. Entonces tengo ya lo que son, vamos a ver si funciona esto. Bueno, hay algo más que hice, que fue curvaturas aquí y acá. Así que voy a darle esa curvatura a este mucho menos. Así lo voy a dejar. Y lo malo es que esta parte todo se fue apilando aquí enfrente de del maniquí. Se pone más o menos enfrentito de donde yo lo dibujo. Aquí me da la silueta del maniquí y lo pone enfrente. Entonces esta parte, ay, caray, okay, este es para las transformaciones de básicas. Que las transformaciones básicas, hemos hablado ya, son escalar. Esperamos a que se haga el undo. Se está tardando mucho de hacer todo. Ya me empezó a molestar esto. Rotar, con este rotan, damos un clic y rotamos. No lo voy a hacer porque, bueno, o mover. O sea, son las tres transformaciones básicas de todos los programas de 3D. Así que lo voy a mandar para atrás. Yo siempre le doy la vuelta porque tengo el problema de que mi mente trabaja mejor a la hora de hacer las conexiones de las costuras. Si le doy la vuelta, entiendo que este va con este y este va con el de afuera. O sea, mi mente ya trabaja así desde hace mucho tiempo. Pero hay quienes le dan una voltean las normales. Entonces ya queda la cara apuntando hacia el lado correcto. Ahora, bueno, como se pueden hacer las costuras aquí, lo voy a intentar hacer así. Esta la voy a mover para atrás. Aquí al seleccionarnos nos da un gizmo. Esta cosa se llama gizmo, que lo reconocemos perfectamente de Second Life. No tenemos ningún problema. Vamos a tomarlo desde el eje X, que es el rojo. El rojo siempre es el X. El Y siempre es el verde y el Z siempre es el azul.
Ahora, notamos que el azul está apuntando hacia atrás. ¿Por qué? Porque recordamos que estábamos creando estos objetos en un espacio 2D, que es este. Entonces, el Z nos queda apuntando siempre hacia aquel lado. Pero no hay ningún problema con eso. Simplemente está raro porque el Z siempre está apuntando hacia arriba. Es el eje Z. Y en este caso va a estar apuntando hacia atrás. Posiblemente no le salga así el gizmo alineadito. Posiblemente haya que cambiarlo, verán. Nos vamos a preferencias, gizmo, y yo lo tengo en World Coordinate. Hay veces en que me lo dan screen y me lo da raro. O sea, depende del punto de vista donde yo lo esté viendo para que funcione. A mí no me gusta. Yo prefiero mil veces el gizmo World, porque lo entiendo muchísimo mejor. Ya sé que este lo va a mover horizontalmente, este lo va a mover verticalmente y así, o sea. Bueno, ahí está. Ahora vamos a ponerle costuras. Va a ser esta. La segunda es la que, fíjense, ya hemos usado este que es para mover. Este mueve cosas, decíamos. Voy a empezar a borrar los de arriba. Creo que son los que me están causando lag. Nada más que se tarda muchísimo cualquier operación, no sé por qué. Esperamos que ahorita ya se aligere. Vimos este que es para curvas, este es para puntitos, para añadir puntos a las curvas. Digamos una curva más compleja. Este añade puntos, este suaviza una curva. Nunca lo he usado este, la verdad. Siempre uso los controles. Este es para hacer los polígonos y este va a ser para hacer hoyos en los polígonos. Este no lo vamos a usar ahorita, pero si quisiéramos hacerle algo roto, a lo mejor un hoyo o un... O se usa ahorita que hacen dibujos a la tela, alas y cositas así, ¿no? Calaveras, he visto de todo. Con este se puede hacer. Bueno, ahorita lo usamos. Este, el segundo de abajo, es el que me va a poner las costuras. Vamos a hacerlo del lado que yo lo bueno, vamos a imaginarnos que toda esta línea que va una costura, la vamos a dividir en dos, y si yo pongo el cursor abajo, en la mitad de abajo, tengo que buscar la mitad de abajo del siguiente. De hecho, me pone una línea. Si yo me voy a la mitad de arriba, mi costura se va a cruzar y se me va a hacer un de esos, de esa, el la dona infinita, o cómo se llama esa, se va a voltear esto, ¿no? Si yo doy el clic cargado a la mitad de arriba, también tiene que ser cargado a la mitad de arriba en el próximo, para que la costura se haga correctamente. Y se va a hacer simétrico, ya que todo es simétrico acá. Este, lo voy a sumar con este. Esto de aquí, con este de acá. Y vamos a ver lo que pasa. Ya ahorita ya puedo hacer una simulación. Todo lo anterior lo selecciono y lo voy a congelar. Un botón derecho y me sale este menuzote larguísimo. Hay un freeze por aquí que no lo encuentro. Freeze, aquí está, control K, y voy a darle una simulación de la tela. Entonces ya tenemos nuestro primer... Caray, qué pesado está esto ahora, ¿Qué tengo abierto que me esté causando la...? Voy a cerrar esto. Tengo abierto el Twitch, pero está en un cacafalá. Vamos a saludar aquí, perdón. Hola. ¿Quién ha preguntado algo? Hola, buenas tardes. Buen día, Rubio Lemón. Buen día con todos. Grabar. Aquí no leo. Sí leo, pero de vez en cuando. De hecho, acuérdense que tienen que hacer ruido con un gesture en Second Life. Le voy a subir los sonidos para que pueda escuchar. Si hacen un gesture, lo voy a escuchar. Un gesture ruidoso, claro.
Así que ahí me hablan, por favor, porque no me doy cuenta. Es que no quiero todavía borrarle las manitas porque... bueno, como sea, me doy cuenta que me falta mucha, mucha, mucha tela todavía de aquí. Hay algo aquí que quiero corregir. Está muy lento. A ver, estas de acá. Sí, las voy a borrar. Mejor. Ya las memoricé. Ok, las borramos. Y vamos a ver si eso es lo que me estaba causando todo el problema. Sí, ahí está, mucho mejor. Ahora, ¿por qué estaba tan pesadas las líneas? Porque al final le hice hice muy densa la malla, por lo tanto esos elementos de arriba estaban muy, muy, muy pesados. Pero eso lo hice hasta el final. Aquí me doy cuenta que falta tela, falta bastante aquí abajo. Lo que quiero es hacer una camisa fajada en un pantalón, así que yo creo que está faltando. Me voy a los puntos, un poquito más abajo también, y también está ahí mero, y esta la sacamos para tener más mucha tela aquí abajo, o sea que se genere una arruga grande. Es que de hecho es ¿qué podría hacer para generar todavía más aquí abajo? Agrandar esto, ¿no? O sea, y doy clic y ya se vuelve muchísimo más holgada. Y también necesito que esté como que abajo. ¿Para qué? Para que se alcance a fajarse. Ay, no. Es este punto. Igual puedo llevar este punto más arribita también. Bueno, vamos a intentarlo ahí. Lo que hice con el anterior fue ponerle un cinto. Pero ya sé que ponerle un cinto no es nada fácil. O sea, no. Prefiero ponerle el cinto por atrás que por enfrente. Porque si yo se lo intento poner enfrente para que apriete la tela, generalmente termino con un montón de problemas. Entonces ya lo que hice fue adelantarme a esos problemas. Y lo que voy a hacer es darle una línea. ¿Dónde está? Línea interna, aquí. Internal point. Y el cinto se lo voy a poner aquí. Y ya, enter. Y se pone de los dos lados porque es simétrico, gracias. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Un enter y ya está. No quedó igual, bueno, no importa, lo ajustamos a que más o menos coincida. Un poquito más. No tiene que resultar perfecto tampoco, pero sí tiene que. Ahí está. Con eso tenemos. Y la parte de enfrente, de aquí, yo creo que también la voy a terminar haciendo un poquito más arriba. Ahí está. Entonces eso se va a convertir en un cinto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a meterle un voy a cambiar este a rectángulo. Y aquí sí lo podemos hacer. De hecho lo voy a mover un poquito para arriba para quedarme con la cintura. ¿Cuánto necesito de tela para librar esta cintura? No mucho, yo creo que aquí. Ahí está. Un poquito más lo voy a hacer. Me voy al de transformaciones para hacerlo un poquito más grande. Este le hago una copia. Copy. Mirror paste. Este no va a ser simétrico por si alguno de los dos tiene que ser diferente al otro, perdón. Le volteamos los flip normal. ¿Dónde está? Aquí está, flip normal.
para que la cara quede apuntando hacia el otro lado. Esto es muy importante. Y voy a volver a hacer el arrangement. Ahora, este cinto, les decía que lo voy a poner por dentro. O sea, no... Miren, se me volteó esto. ¿Cómo que se volteó? Uy, ahí está. Bueno, ahí está. El cinto lo voy a poner por dentro. Antes lo trataba de poner por fuera, como que a fuerza, yo de, queriéndolo poner por fuera, pero no funciona. Sí funciona, pero da muchos problemas. O sea, pues, ¿para qué? Mejor ponerlo por dentro y obligar a que jale a la tela en vez de a que la empuje, a que la jale. Algo así. Suena raro. Pero ahorita lo vamos a entender. Este cinto... ahí está, lo voy a bajar un poquito a la altura a la que lo quiero. Este es más arriba también, por aquí. Este es el que va enfrente. Este lo voy a mover para acá y este se queda aquí. Necesito puntos intermedios, perdón. Lo quiero pegar a una línea que está hecha de dos segmentos y tres vértices, así que necesito puntos intermedios. Me voy al de poner puntos y en la mitad le pongo estos puntos aquí. Sí, porque me había equivocado con eso. Lleva puntos intermedios. ¿Por qué? Porque esta, me voy a las costuras, porque esta se va a pegar ahora con esta. Bueno, es que solamente necesito uno o dos. Vamos a hacerlo con las dos. Ahí está. O sea, lo que estoy haciendo es una trampa. Este cinto debería quedar por fuera. Pero ya lo he intentado muchas veces. Y sí se puede, pero me genera muchos problemas de estarlo arreglando y arreglando y arreglando. Así que mejor lo pongo por dentro. Y después genero otro cinto ya por fuera para... Durante la simulación, esto me va a facilitar mucho la vida. Ok, y ya ahora lo único que tengo es conectar el cinto con lo tuyo con lo mío. Digo esto, pues, el cinto de enfrente con el cinto de atrás. Ahí está. Entonces vamos a ver qué pasa ahora con esta nueva simulación. Tendría yo que tener este efecto, que es el que quería. Ahora, si yo lo hubiera puesto por fuera, hubiera estado bien complicado que una tela tan cortita pudiera cerrar a tanta tela. O sea, generalmente termina fallando la simulación, termina metiéndose el cinto adentro y me da mucha lata, la verdad. Yo puedo hacer esto un poquito más grande todavía. Ahí está el estornudo, llegó por fin. Ay, no. Si seleccionamos los puntos, vamos a jalar un punto. Si seleccionamos las líneas, va a ser la línea. Entonces aquí se va a abrir un poquito más y a lo mejor baja un poquito más. Bueno, no está la camisa como yo quiero todavía. Habría que hacerle varias cosas. Vamos a irnos a Display. Y en el nuevo Marvelous ya no está aquí, pero en el que estoy usando yo, que creo es el nuevo, el 9, perdón. Así está aquí y es Show 2D Pattern, Show Mesh. Creo que en el 10 ya el Show Mesh lo añadieron a acá abajo. Acá abajo es un menú mucho más grande, pero búsquenlo. Show Mesh se llama. Y ahí está. Eso es para ver en la vista 2D, para ver nuestra distribución de la malla. Y nos damos cuenta que son triángulos. O sea, lo primero que vamos a hacer es cero triángulos. No queremos hacer triángulos. Triángulos malos, dijimos la otra vez. Me voy a miscelánea. Aquí abajo está el menú de las cosas, ¿no? De la tela. Con el... Podemos arrastrar esta barrita o si tenemos el botón de en medio del ratón, lo ruedo para que llegara hasta abajo. Miscelánea, y en vez de triángulos le voy a poner quads. Y tenemos nuestros quads para empezar. Ahora, si queremos cerrar la malla, tenemos que cambiar la distancia de las partículas.
¿Por qué partículas? Bueno, es una simulación de tela, pero funciona con partículas. O sea, realmente cada vértice lo toma como una partícula. Entonces lo que vamos a hacer es disminuir la distancia entre cada vértice. No sé por qué no le pusieron vértices distancia, ¿no? En vez de partículas distancia, pero bueno. Le voy a poner de momento 15. Si yo, a medida que yo vaya bajando este número, la simulación se va a ir haciendo más pesada, como la tenía al principio. Era muy pesada por eso, porque la malla estaba muy, muy, muy densa. No me quise que hubiera canales cambios. 12. Ahí está, ahí se está cambiando. Y ahí se cerró más la malla y va a ser un mejor efecto. Se supone. O sea, las arrugas se van a hacer mucho mejor. Aquí atrás tengo un problemita. Bueno, es que me faltan las mangas todavía. Pero sí hay problemas aquí. Otra cosa que vamos a hacer es que voy a seleccionar la tela aquí de este. Y ese es el material que tiene. Yo le puedo agregar más materiales y lo que sea, ¿no? Pero ahorita nomás necesito uno solo. Aquí se le agregan más. Y si yo selecciono, lo tengo seleccionado, el menú de aquí abajo va a cambiar. Ahora va a tener las propiedades de la tela en sí. Y hay una que se llama Physical Property. Y en vez de ponerle esto, le voy a poner seda. Silk. Entonces ya tenemos una tela más pesada. O más delgadita también. Pesada y delgadita, ¿no? Aquí le podemos, tienen muchas opciones, inclusive nosotros podemos hacernos nuestra propia tela. Hay foros también en donde te dan valores de telas que no están incluidas. Se puede abrir, miren, tiene muchos, pero bueno, todos estos ya los tienen aquí incluidos, ¿no? pero hay podemos buscar más incluso. ¿Cuál será bueno? El problema es que están en inglés y muchas no sé qué son. Bueno, si estuvieran en español, yo creo que tampoco sabría lo que son, porque son telas. Y como apenas sabiendo de costura. No. Hice algo raro. Que no. Ahí está. Puta, me lo cambió todo. Ah, no todo, nomás la tabla de abajo la movió. Qué raro. Bueno, ahí está. La tela, dije que la íbamos a... Con ella seleccionada en física. Voy a probar varias nada más, porque no me quiero tardar demasiado. No me gusta para la tela que se supone que es. No me gusta la seda. Pero bueno, aquí le podemos ir haciendo cambios, ponerle alfileres. Para forzar algunas arrugas se le pueden poner como alfilercitos. Y podemos jugar con estos valores un buen rato, ¿eh? De hecho, hay mucho tutorial de cómo hacer seda, de esto, de lo otro, de algodón, de lo que sea. Pero ahorita pues no tenemos tanto tiempo, así que ya nos lleva una hora aquí. Voy a hacer los brazos y ya. Esto me gusta, no me gusta tanto, pero... Una se fue hacia abajo y la otra hacia arriba. Le puedo poner un alfiler con la W. La W y un clic. Ponemos un alfiler. O sea, anclamos esa pieza ahí. Yo creo que esto... no sé si esto sea buena idea. Me gustaría que estuviera más cerrado. Bueno, vamos a tratar de ponerle un alfiler. Digo, hay mucha gente que le va a gustar así. Pero a lo mejor hay otros que no. Nomás cerrarlo de aquí, pero...
Voy a ponerle otro alfiler aquí arriba y lo subo. Para que no se hagan las arrugas tan así. Pues no, no está ayudando mucho. Y tampoco lo quiero cerrar, porque la idea es que quede un poquito abierta. O sea, yo creo que así está bien. Digo, esto lo podemos seguir moviendo y moviendo y moviendo hasta que nos guste, pues, pero ya será en casa, cada uno. Y aquí atrás puedo meterle también, o con la W, meterle otro alfiler por aquí, por acá, y forzar arrugas. Es que si la persona tuviera las manos abajo, se forman arrugas diferentes a si las tiene así como están ahorita. Entonces tenemos que más o menos forzar las arrugas hasta que nos guste cómo se ve. Creo que ahí está. Ahora todo esto lo voy a congelar. Si ya me gustó, lo congelo. Vamos. Freeze. Ahí está. Y vamos a trabajar con las mangas. Las mangas estaban hechas en dos partes, las hice en dos, porque de otro modo estaba se me dificultaba más y era grande, eran piezas grandes. Voy a mover esto para acá y vamos a hacer otra. Las mangas deberían estar de forma vertical, porque bueno, es que este programa tiene unos puntos. ¿Cuáles son estos? No, estos son. ¿Cuáles son los puntos? Ya me confundí. Tiene unos puntos que no voy a usar de todos modos, pero hay veces en que son útiles. Ah, caray, por aquí deberían de estar. Los puntos de alineamiento, que esos funcionan solamente si la manga está puesta vertical. Pone unos puntos aquí en el brazo, que nosotros tocamos, o sea, con la manga seleccionada lo tocamos y la tela agarra la forma del brazo. Pero no lo voy a usar aquí porque no me va a funcionar, ya lo intenté. Pero, ¿cuáles son esos puntos? Eran estos, creo, ¿no? Show X, Show Point, Arrangement Points. Pero no están disponibles ahorita, yo creo que no los detectó con el avatar, no sé. Pero bueno, aquí se prenden. Y son unos puntos que a veces nos ayudan bastante. En este caso no, así que voy a trabajar directamente en horizontal. Y esta es la parte de abajo. La parte de abajo la voy a hacer más larga, porque resulta que tengo esta distancia. Esta distancia es mi manga igual, y la podría cerrar un poquito, debí cerrarla un poquito, pero bueno. Si quiero que se generen arrugas también, tendría que la parte de arriba hacerla un poquito más grande, la distancia, para que también se arrugue en esa partecita. Entonces esta va a ser la parte de arriba. Y la parte de abajo se va a unir a esta línea. Por lo tanto, a esta línea y a esta, que son grandes, ya les digo que la hice por eso muy ancha, para que se generen arrugas también ahí. Así que, a ver, lo voy a intentar así. Nomás, eso sí, esta distancia sí tiene que ser la misma. Más o menos aquí, ahí está. Y esto lo vamos a acomodar primero de forma horizontal, lo bajamos, lo hacemos así. Ahí está, lo pongo abajo del brazo. Esto es lo que va a ir a esto, se va a pegar hasta acá. Le tengo que cambiarle las normales, y este de aquí va a ir arriba. La agarro de esta del moradito para que me sea más fácil, o de este. Y lo acomodamos encima. Y ya está. Ahora tenemos que hacerle las costuras. Esta costura va a ser Si me voy para acá, me la va a voltear. Tengo que ponerla aquí.
Okay, me voy a la esquina de esta esquinita y me voy también a esta esquina para no fallarle. O sea, de este lado y aquí. Y ahora ya nomás pegar estos dos. Y vamos haciendo la simulación. Bueno, voy a hacer una cosa. Estos dos les voy a dar una copia mirror page simétrica. Ahí está. Y la ventaja que tiene es de que me lo tendría que haber pegado en la misma posición. Así que ya, salvamos. Que no he salvado desde hace rato. Control S es. Save Project, Control S. Ahora, esta parte ya no se nos va a mover. Únicamente van a ser las mangas. Más o menos. De hecho, podría. Ahorita podría darles una descongelada a esto para que haga ajustes ahí. Un freeze. Y va a haber algún ajuste por aquí. A lo mejor nosotros podemos forzar esta manga a sacarla un poquito. Y que se abra un poquito más del cuello. Y yo creo que sí va a necesitar un poquito más de longitud. Selecciono las dos al mismo tiempo, las jalamos. Ahora, el problema es que aquí tendría que tener como una manga, ahora sí que remangada, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, estos dos los voy a, para salir del paso rápido, los voy a convertir en elástico. Entonces, ¿qué está pasando? No veo que este genere nada. ¿Este es elástico? Sí. Este ya me lo hizo la otra vez también. Bueno, le damos más poder. A ver si se cierra. Pues se cerró un poco. La verdad es que no tanto, pero. Pero sí nos va a permitir jalarlo un poquito. Bueno, en dado caso que no me quiera hacer caso a esto, le voy a poner. Tenemos que hacer varias cosas aquí, pero hasta el final. Este cuadrito que acabo de poner, acá hasta arriba. A ver, le hacemos una copia abajo. No. Es este. Copia. Ahí está. Lo voy a usar para cerrarlo, para obligar a cerrar la manga. Lo más seguro es que lo tenga que hacer más cortito, o más largo, lo que sea. Así. Y sí, creo que va a quedar mejor así que haciendo únicamente el elástico. Está muy, muy larga. Están muy, muy, muy largotas. Yo creo que vamos a cerrarlas un poquito. Y bueno, ahora sí costuras. Este con este. Este con este. Este con este. Y no, este está mal. Esta línea con esta línea. Y esta de aquí con esto. Entonces ya tenemos una especie de doblez ahí, ¿no? Voy a darle el Symmetrical Pattern Chip D, ¿cuál era? Aquí está. Y las va a poner aquí, pero bueno, las voy a mover para acá. Y damos la simulación. Entonces ya, lo que quiero es que me dé la opción de subir una más que la otra. A lo mejor una quedó arriba y la otra no.
Pero la idea de esto es que la tela sea mucha, sea este tipo de camisas, bueno, sobra tela, pues aquí. Bueno, ahí está. Vamos a suponer que ya nos gustó. Está un poquito ahí, nada más. Que sean asimétricas, pero por lo menos que sí parezca que pueden llegar hasta el final. Ahí está. Ya lo tenemos, lo salvamos. Control S. Ahora, esto nos esperamos. Esto no está correcto todavía. Lo voy a transformar en quads. Y vamos a bajarle un poquito también a 12, dijimos, ¿no? La distancia de las partículas. Si bajo la distancia de las partículas a 1, me explota la PC. O sea, no va a funcionar. Pero todavía arriba de. Todavía en 8 aguanta, aunque ya está muy densa la malla en 8. Pero ahí está. Nos dio una buena malla. Así que ya estamos listos. El cinto realmente no lo va a tener el pantalón, o sea, la camisa se va a meter adentro del pantalón y no me voy a preocupar por esta parte. Así que vamos allá. Exportar. Ahorita como ya nos está saliendo bien la exportación, le voy a decir que lo he seleccionado nada más. Ropa, cuerpos, cosas para el traje medieval aquí era. Camisón. Y va a ser, a ver, que aquí está. Esta ventana es importante. Si yo le doy weld, se van a fusionar los vértices de todas estas partes. Si yo se lo quito, no van a aparecer todo separado. Ahora necesito que incluya las coordenadas de mapeo. Está bien en metros, todo lo más está correcto. Y así que le damos OK. Y nos pasamos al Blender. Leemos comentarios, a ver si hay algo. Bichiberta, ¿qué es esto? Bichiberta, ¿quién es Bichiberta? Ah, gracias. Y a ver el Twitch. Después haces un cinto solo. Sí, es que te digo, lo he intentado poner el cinto por fuera y me genera muchos problemas. O sea, no. No, gracias. Mejor lo pongo por dentro y ya lo demás lo hacemos allá. Esto se llama trabajar cómodo. 279. Voy a abrir el mismo Blender. Lo acomodamos aquí para que lo puedan ver. Tiempo es este. Ahí se ve completa la pantalla, no entiendo. Ojalá, si no, confirmen. Ah, la abeja se llama Michiberta. Bueno, vamos a abrir el archivo Maitreya, el que abrimos hace ratito. Lo primero, jamás se debe de olvidar esto, es salvarlo con otro nombre, siempre, siempre, siempre. Ya le ponemos en traje medieval, le ponemos camisón, Lara Maitreya. Ahí está. Ya que está salvado con otro nombre, ya podemos hacer cosas. No lo voy a hacer ahorita para el petit, voy a borrar el petit. El flatshed también voy a hacerlo únicamente para el regular. Así que lo vamos a traer. ¿Y cuál es el problema de esto? Esto me va a generar un problema que ahorita lo vemos. Importar. Estoy aquí, camisón femenil, ahí está. No lo lee, no sé por qué. Qué raro. Dejó de importar cosas OBJ y no sé bien por qué. Dice que track bug reciente. Hay un addon que está fallando, ¿o qué demonios? Está fallando
El importador de OBJ ya van dos o tres veces que me falla. A ver, ¿a qué más se puede exportar? FBX, pues lo va a intentar a este. Está Maya. Mismo web. Bueno, vamos a mandarlo así. Pero qué cosa más rara. A ver, importar. FBX, camisón femenina. Ahí está, pero digo, hay un fallo ahí que no entiendo. Borramos este cuerpo y me quedo con este. Quedamos en que tenía que modificar la posición para esto, ¿no? Pero cada vez que yo modifico la posición, se daña, se modifica la malla del cuerpo. Entonces vamos a hacer una cosa rápida. Voy a hacer esto, menos 45. No, no es cierto, perdona, este es 45. Este era menos 45. Aquí rápidamente me fui a Pose Mode. Los pies yo creo que no tienen ninguna influencia sobre la malla de arriba, así que no importa si lo muevo o no. Pero los pies también estaban abiertos en mi maniquí, pero en este caso no. Y bien, voy a aplicarle a este. Voy a aplicarle el modificador. O sea, ya que cambié la posición de los huesos, tengo que aplicarle el modificador a la tela. Y después aplicarle la nueva pose. Pose. Eso también ya lo hemos visto antes. Aplicar pose as fresh pose. Las manos no las necesitamos, las borramos. Ahí está. Ahorita vamos a volver a hacer esto. Y bien. Ya puedo hacerle el cambio. Voy a ponerle a este. Le vamos a poner una armadura y... bueno, otra vez. A este le apliqué su modificador. Los modificadores están en la llave de tuercas. Y tenía un armatur puesto. Y yo se lo apliqué para que se aplanara y se quedara ya en la posición esta nueva, con las manos en forma de A. Así que tengo que volverlo a poner al cuerpo. Le voy a dar un modificador que se llama armatur y le voy a dar aquí la armadura. Así que ya lo va a volver a obedecer. Pero ahora en su nueva posición. O sea que para cambiar la pose tengo que hacerlo individualmente. Primero a la malla y después al esqueleto y después volver a unirlos. O sea, es un rollo. Pero bueno, ahora le voy a transferir las propiedades de la malla del cuerpo, de los pesos, de los huesos, a la tela. Y esto se puede hacer fácil. Selecciono el cuerpo, selecciono la tela. Bueno, primero voy a hacer esto. A la malla, a la blusa también le voy a hacer lo mismo. Armadura. Y le voy a aplicar la única armadura que tengo, ¿no? Que es esta. Esta es la armadura. Son los huesos. Pero esta no tiene ninguna información de Vertex Groups. Está vacío. O sea, quiere decir que si yo muevo los huesos, la tela no se va a mover, la blusa, porque no tiene información de los huesos. Este sí tiene grupos de vértices siguiendo a cada hueso. Entonces tengo que copiar esta información a esta. Bueno, transferírsela sería. Y no va a ser perfecta la transferencia, va a ser por proximidad de vértices y vamos a ver cómo funciona. Vamos a primero seleccionar esta y luego este. Nos vamos a ir a Weight Paint. En vez de Edit Mode y todos estos, Weight Paint. Y le vamos a hacer transferencia de pesos. Aquí me tiene que aparecer un menú. Aquí está abajo. Estaba oculto, cuidado. Y vamos a leerlo. Se van a hacer los grupos de vértices, perfecto. A sus vértices más cercanos, sí. El activo, no. Le voy a poner todos. Por nombre, ahí está. Y ya se aplicaron todos. Se supone. Es todo. Ya se hizo la transferencia. Eso sin usar el avatar. Así que ya tenemos las... ya tenemos todo aquí.
Todavía voy a tener algunos problemas, pero ya son minúsculos. Miren, aquí está el primer problema. La tela, como se hace por proximidad, la transferencia, no sale correctamente. Y menos siendo una prenda que tiene tanta tela aquí. O sea, si fuera una tela que va pegadita al cuerpo, se va a hacer muchísimo mejor que esta. Esta es muy difícil. Por eso las faldas largas, las que llegan hasta los tobillos, son mucho más difíciles. Pero vamos a tratar de hacerle una corrección. Lo primero que voy a hacer es una limpieza. Limpieza profunda. Me voy a Tools. Ahí, bueno, bajamos esto un poquito. Y aquí hay varias Wave Tools, varios que nos van a ayudar. Lo primero va a ser el Clean. Y con el Clean podemos quitarle los pesos a los vértices, las influencias de los huesos que vengan muy chiquititos. Aquí está con cero. Todos los que tengan en cero los va a limpiar. Pero yo le puedo aumentar eso a 0.009. O sea, menos de 0.01, todo lo que esté por debajo, las influencias las va a limpiar. Vamos a ver si podemos entender esto así. Voy a irme a opción. Seleccioné el hueso del pecho con el botón derecho. El botón izquierdo, cuidado, porque es para pintar. El derecho es para seleccionar aquí, ya saben. Me voy a ir a Options y ponerle Active. Entonces, en el activo vamos a ver lo que va a pasar. Yo le doy Clean. Y todo lo que esté por debajo de 009, bueno, de 00, de 01, mejor dicho, se va a borrar. Entonces, las influencias más bajitas se borraron automáticamente. Ahora, le quiero dar un smooth también, pero los smooth tengo que meterme a vértices, a la opción de vértices. Aquí está. Selecciono con la A, selecciono todo. Prendemos el screencast. Bueno, letras más grandes, por favor, ¿no? Ahí está. Bien, ahora, si yo estoy en aquí, como es en un principio, no me da mucha información, simplemente veo los colores y todo. Pero si yo prendo esta opción que está aquí, que es la de los vértices, oye, están muy chiquitos los iconos, son mi imaginación. Esto ya me lo había dicho Vero. Interfase, ¿no? Aquí está interfase. Creo que escala de las cosas tenía que ser un poquito más grande para que lo puedan ver. Bueno, 125 lo dejo, ahí está. Este de aquí es el de los vértices, prende vértices. Madre santísima. Ok, con la V también lo prendemos. Con la V, cuidado, porque si estamos trabajando en Edit Mode, vamos a romper un vértice. Pero si estamos trabajando en Wave Paint, nos va a entrar y salir a la sección de vértices. Y yo, el vértice que seleccione, me va a dar su información aquí. Como vemos, este vértice tiene muchísimas influencias. Debo de meterlo, dejarlo en 4. Bueno, vamos a hacer eso. Con la A, yo, acuérdense que se selecciona todo. Con una vez se va a deseleccionar lo que tengo seleccionado y con otra vez se va a seleccionar todo y le voy a dar clean. Todo lo que esté por abajo del 009 de todos los grupos, no del activo. Todos los grupos. Entonces debe haberme limpiado mucho. Bien, ahora ya nomás me quedaron dos. O sea, eran la mayoría de las influencias estaban por debajo del punto 00, del punto 01, así que se fue, me lo limpió, me quedó en 2. Eso ya me va a ayudar muchísimo. Vamos a tratar de hacer una limpieza profunda del CCA, un smooth a todos también, se lo voy a dar a todos, all groups. Me dice que no, se me hace que no me dejó. Bueno, ya lo veremos. Este es los huesos azules, este no tiene influencias, este sí, este también. Comparten la mitad de la influencia un hueso y otro, casi la mitad, ¿eh? Esto significa que como el hueso rojo controla el músculo, controla el volumen, cuando nosotros aumentamos la musculatura, la musculatura realmente nos va a afectar a la mitad, porque la otra mitad
de la influencia la tiene el hueso azul, y el hueso azul no es afectado por el volumen. O sea, hizo un balance para que al aumentar la musculatura no se haga el brazote así infladísimo. O sea, el Maitreya significa que siempre va a estar delgado. O sea, no, nunca va a ser una Ronda Rousey, ¿no? De una luchadora, pues. Siempre se va a mantener delgado. Porque parte de su influencia del brazo se lo dejó al azul. Vamos a ver qué tiene. Este no tiene nada. Quiere decir que en el pecho sí la musculatura está completa al hueso rojo. Aquí le quitó un poquito de influencia al pecho. Eso es porque los tienen los pectorales. Bueno, así se llama el pec. Tenemos estos. Bueno, otra cosa que vamos a hacer inmediatamente va a ser seleccionar todo otra vez en modo vértices, con esta cosa prendida, seleccionar todo y limpiar. Vamos a hacer una limpieza general. El límite total. Este es diferente. El límite nos va a hacer que todos los vértices se queden con 4 o menos, o sea, máximo 4. Bueno, pues, ahorita vemos cómo funciona. Lo hacemos así. Límite total. Lo primero que leo yo aquí es que me está limpiando 1921 vértices. O sea que 1921 vértices tenían más influencias de 4. Y aquí yo controlo cuál es el número que quiero que limpie. Máximo 4, ahí está, el límite. Ahora le voy a dar undo. Porque no sé qué fue lo que limpió. Y a mí en lo personal me estresa mucho no saber qué fue. En este punto que seleccioné aquí, tuve suerte. Tiene el hueso de la pelvis, de la M pelvis. La M pelvis es el azul, este de aquí abajo. Y este es el de la pelvis. O sea, siempre los huesos van en pares. El rojo se llama pelvis y el azul se llama M pelvis. Y así todos igualitos. Bueno, la mayoría van en pares, mejor dicho. Y el hueso rojo controla el volumen y el hueso azul únicamente la animación. Bueno, el hueso rojo va siguiendo al azul. O sea, el azul es papa del rojo. A donde va el azul, se mueve el rojo. En este caso del pecho, el hueso rojo tiene toda la influencia del pecho, mientras que el azul no tiene nada. Pero el azul está sirviéndole de papa al rojo. Quiere decir que si yo hago una animación en donde mueve esta parte del pecho, bueno, el hueso rojo se va a ir siguiéndolo, y por consiguiente todos los vértices que van siguiendo al rojo también van a seguir al azul, ¿no? Porque es el papá de su papá. Vamos a ponerlo así. Entonces, vamos. Explicación súper rápida. Necesitamos 4 vértices. Tiene 5 este que estoy seleccionando. Alguno lo va a perder. Y a mí me gusta decidir a cuál que se lo quiero quitar, no dejárselo al azar, a ver a quién se lo quita el limitarlos a todos, porque le va a quitar los de abajo. Hay quien dice que le quita los más bajitos, pero yo he hecho pruebas y no siempre pasa eso. Hay veces en que no quita el más bajito. Simplemente vamos a hacerlo ahorita. Límite total, en este caso sí. Bueno, podemos hacerle la limpieza con el límite total y esperar a que le quite siempre los más bajitos a cada vértice y ver qué pasa. Límite total, ahí está. Se bajaron muchos. Pero aquí es donde digo que no me gusta el resultado. Quedan manchas, hay veces en que no funciona bien. Simplemente este vértice, cuando movamos la parte desde aquí, se va a mover raro con respecto a los demás. O sea, es donde hoy digo que no me gusta. A mí no me gusta usar el límite total. Pero son demasiados vértices los que tiene en son 1900 vértices los que tienen más de 4 influencias. Así que, ¿cómo le hago? Pues normalmente al M. Bueno, vamos a ver. Este es la pelvis y este es el M pelvis. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Voy a hacer una cosa. Es que ahora como le hice más grande los iconos, tengo menos espacio de trabajo. Pero necesito esto, voy a hacer chiquitito esto. A ver, ahí está. Lo que suelo hacer es
En el caso del Maitreya, ya con la experiencia lo vamos captando mucho mejor. Pero hago una línea. Me voy aquí a Grace Pencil, a Draw, y hago una línea. Después voy a seleccionar el otro y hago otra línea. Para darme cuenta en dónde están los errores. Bueno, puedo irme a la sección de vértices. Y con un vértice seleccionado, ver todos los... Aquí tengo todas las influencias que están afectando a este vértice, perdón. Y dándoles un clic puedo verlas. El M torso tiene también mucha influencia aquí. De hecho, aquí tendría que darle dos líneas a este. Entonces ya veo que en esta parte, en toda esta parte ya tiene cuatro influencias. Y todavía me faltan aquí tres influencias, 4 y 5. En estos dos no les voy a quitar influencias, casi nada. A fuerza para mí tiene que perderlos uno de estos dos. O este también, el M torso podría. Porque si me voy al belly, ya tiene toda la influencia el belly. Bueno, entonces lo que puedo hacer es utilizar otra herramienta de limpieza. Fíjense cómo, si aquí me voy a la que está después de la llave de tuercas, que se llama Data Object Data, bla bla, es un triangulito, es la cara. Aquí me da toda la información de la cantidad de grupos que tiene en total, y si yo lo selecciono, se van a seleccionar acá los grupos de vértices. Bueno, entonces estaba con el M pelvis. Si yo le pongo seleccionar, me va a seleccionar ese grupo, nada más. Entonces yo puedo trabajar nada más con ese grupo y digo, me voy a Tools y en vez de darle Clean, en vez de darle Smooth o Límite Total, le voy a dar Levels. Y en Levels tiene un Offset que yo le puedo reducir un poquito. Tiene que ser negativo si se lo quiero reducir, gracias. Y lo empiezo a reducir un poco. Entonces así podemos darle una reducción uniforme y empezar a bajarle el problema un poquito. Tengo que seleccionar un vértice. Con la pelvis seleccionada me voy a Select. Entonces ya me selecciona todos los vértices que son parte de ese grupo y Levels, y ya lo bajo un poquito, empiezo a bajarlo, ¿no? A lo mejor el chest también necesita un poco de trabajo con eso. Selecciono un vértice que tenga influencia del pecho, lo puedo saber porque está pintado de azul, no es negro. Puedo ya seleccionar todos los demás. Y también le voy a dar un Levels, claro que sí. Pero este va a ser de en vez de menos 3, menos 2. Para no quitarle tanta. Tengo esta parte aquí que quedó por dentro. No sé cómo vaya a funcionar esto, pero... Pero bueno, ahorita... Si yo hago la limpieza, en vez de salirme 1900 vértices, ya van a salir menos. Límite total, sale 1921. Bueno, casi lo mismo. Y sí que todavía no he limpiado lo suficiente. Pero es que el chest no se le puede quitar ya de esta zona. Al belly tampoco, porque este es el M torso es del que a lo mejor yo le quitaría más. El M torso es el que va en par con este. Este realmente no tiene un par, tiene dos. Perdón, tiene el hueso de atrás y el hueso, el de la espalda baja, y el hueso del estómago, el belly. O sea, el M torso, les mentí, no todos vienen en pares, este es un trío, mejor dicho. Entonces el belly alcanza hasta acá, es el estómago. Qué bueno, me da opciones de empezar a hacer cambios yo mismo a mano, o sea, quitarle a lo mejor en los lugares en donde es que hay muchos lugares en donde tiene cinco vértices. El Maitreya no está perfecto. El Maitreya tiene el problema de que tiene dos áreas, por lo menos una en los brazos,
y otra aquí en esta zona en donde tienen cinco, bueno, lo vamos a ver aquí. Este es el cuerpo original que se supone que mandó la creadora, y en este lugar hay cinco influencias. O sea, esto ya lo habíamos visto también. No está perfecto el ring. Y también creo que por aquí en algún lugar del brazo, por acá, también tiene cinco. Entonces, aquí es muy probable que el Maitreya falle con cuando hacemos ring. En este caso no va a haber ningún problema porque con el alfa nos va a cubrir. O sea, y aparte que tiene la tela súper holgada, no vamos a tener problemas ahí realmente. Lo que no quiero es que mi tela se doble de manera fea. Se doble algunos vértices sí y otros no. Así que sí, bueno, voy aquí a Grace Pencil, borro el frame. Así que vamos a tratar de hacerle un control más fuerte. Aquí se lo voy a quitar yo mismo. Ah, caray. Bueno, vuelvo a hacer una limpieza con el clean. Y ya, bajaron bastantes. Seleccionar, le voy a dar levels. Y les digo, no va a haber ningún problema que le quite al hueso azul, porque el hueso azul de todos modos cuando se mueva va a controlar a este conjunto de vértices, ya que va a controlar a la espalda baja y al belly. Entonces se lo estoy quitando a uno pero dejándoselo a sus dos hijitos, y entonces no va a tener tanto problema. Aquí ya un poquito, aquí creo que ya se solucionó el problema. Aquí todavía tiene poquito. Bueno, se los voy a eliminar a lo que esté más bajito. Aquí sí es un problema un poquito más grave porque está muy cerca del borde. Pues no, está bien. Yo creo que ya lo voy a dejar así. Ahora sí le voy a seleccionarlo todo. Una última limpieza y límite total. Fueron 588 vértices los que limpió ahora. En vez de 1900, fíjense, con haberle quitado estas zonas, bajó muchísimo la limpieza. Y no lo mejor que yo creo es que no lo perdió random, o sea, no lo perdió aleatoriamente. Yo decidí dónde quería que se perdiera esa influencia. Y ahí está. Ahora vamos a hacer una última cosita. Esto se supondría que ya estaría listo para exportarlo, si no fuera porque les falta mucho trabajo aquí abajo, ¿no? De hecho, esta... Vamos a hacer algo que no hice desde el principio y que debía. Voy a abrir otra ventana. Y voy a darle... Bueno, salvar. Importante. Y voy a cambiarme de ventana a los UVs. Esta parte es súper, súper importante. No se ven... no se ven porque no lo tengo seleccionado, gracias. Con la A selecciono todo y ahí está. Entonces está grandísimo, está inmenso. Entonces lo que voy a hacer es poner el cursor aquí. Voy a cambiar, hago chiquita esta ventana, ni modo. Y voy a cambiarme a esta opción que dice Rotation Scaling Pivot. La voy a cambiar a 2 de cursor. Entonces ahora el centro de cuando haga escala va a ser este punto. Selecciono todo con la A, S, y ahora todo se va a escalar al punto que yo di. Y ya está. Podemos empezar a hacer el trabajo del UV. Bueno, es que hice los iconos demasiado grandes. Lo cambiamos. Ay, está prendida la influencia. Cuidado. Si está prendida la influencia, hacemos un es como si fuera gelatina esto, se empieza a mover muy feo. Ahí está, ya lo separamos todo, lo tendríamos que acomodar para que nos quepa todo en la misma. A lo mejor tenemos que rotar este 180 grados, no pasa nada.
Ahora lo voy a acomodar esto aquí, esto acá. Vamos a pensar en nuestra textura. Va a ser de rayas, va a ser de lisa, porque la orientación en la que estén las cosas no, nos va a afectar, nos va a hacer trabajar más o menos en el futuro. Entonces, aquí no me voy a preocupar porque quiero una camisa más o menos lisa. Así que voy a poner estos dos aquí. No sé cómo acomodarlos para que para aprovechar mejor. Puedo hacer dos UVs, o sea, separarlo en dos partes para tener una textura de más calidad. En este caso no lo voy a hacer así, pero ok. Ahora le quito este y le pongo median point. En vez de dos de cursor, le devuelvo a median point y ya. No, este estaba bien. 180, ahí está. Lo voy a poner acá. Y todas estas cosas al centro. Bueno, ya cabe todo en la misma hoja. Ahí está. Y pues vamos a suponer que ya nos gustó el UV. Se puede trabajar más todavía, pero ya nos gustó. Ya está hecho. Algunas cositas más que le voy a hacer, le voy a quitar el auto smooth. Y voy a ver cómo se ve. Algo que me gusta hacer a mí es darle una pasadita. Le voy a quitar, apagar el. Salí de modo edición, de modo todo. Salí de modo weight paint y de modo edición. O sea, sí, para verlo. Algo que me gusta hacer a mí es pasarle con el Sculpt Mode. Me voy a Tools, a este a Smooth. Le damos un poquito menos de radio y en donde no me guste, le empiezo a dar algo de suavidad. O sea, va a haber partes en donde hayan quedado mal. O sea, no mal, sino que no bien suavizadito o cosas así. Entonces me gusta a mí darle una última pasadita con este. Ah, esperen. Ya me acordé de algo que iba a hacer. Este y este realmente hay que borrarlos. Y para borrarlos fácil, nos podemos cambiar a modo sincronización para que lo que seleccionemos en el lado derecho se seleccione en el lado izquierdo. Ah, me tengo que pasar a caras, perdón. Con la L selecciono esto, Shift L. Y esos dos no los necesito ya, los voy a borrar. Perdón, borrar caras. Es que de hecho no me gustaría ni conservar a mí la parte arrugada del cinto. O sea, esta parte también borrarla para mí. Que la. Ahí está. De este modo me quedo únicamente con la. Pasando, ahí está. Con la parte que sobresale del pantalón. Acuérdense que lo que quiero hacer esto es un conjunto que va a incluir a su pantalón, así que esta parte que va debajo del pantalón igual y también la borramos. Podemos hacer una cosita más que es ahora tengo que hacer esto. Esta parte, si queremos que no nos vaya a quedar toda mal, bueno, le damos un extrudo, lo bajo un poquito y vemos cómo queda. Esto se va a meter en el pantalón, o sea, este ya va a ser la unión con el pantalón. Y ahí lo dejamos, el pantalón llegaría hasta aquí. Y todo, y ya cualquier error, el chiste es que no se vea o que se funda también con el pantalón la misma malla o no sé. Pero
lo voy a volver a acomodar esa línea rara que quedó, que no va a ser la línea final, ¿no? Ya le digo que esta parte sería reconstruida por una mesh de un pantalón. Pero quité las dos partes que ya no me servían ahí. A ver, vuelvo a acomodar estas dos. Ahí. Ahí está. Bueno, ya está. Y ya ahora sí, ya está. No. Perdón, estaba dándole todavía al Sculpt Mode un poquito para que no se vean manchas, no se vean cosas raras. No, cualquier manchita que quede la podemos suavizar. Ojo, si le doy demasiado, con demasiada fuerza, pues la voy a destruir las arrugas. Así que no quiero eso. Quiero nada más que se suavice. Que cualquier cosita que haya quedado rara se mejore en cuanto a suavidad. Es que de repente quedan manchas, quedan. Ahí está. Bueno, aquí de hecho todavía falta mucho trabajo en esta manga. Y tenemos que hacerlo. Una de las partes del ring más complicadas va a ser esta manga. Me devuelvo a Wake Paint. Y esta parte. Únicamente tenemos que corregirla. Tengo que suavizar, ya sea suavizar o lo que sea. Tenemos tiempo, sí, todavía poquito. Esta parte es para ver rayos X. Esta de aquí. Con la Z, yo paso de modo shade a modo. Normalmente pasaría al modo wireframe, al de malla de alambre. Pero cuando estamos en Wake Paint, no. Cuando estoy en malla de alambre, no me muestra lo de atrás. O sea, ahí les va la explicación. Con la Z, paso de modo shade. Solid a modo de malla de alambre. Cuando estoy en modo de malla de alambre, me muestra todos los vértices que hay atrás, todo. Yo puedo mover, seleccionar, si selecciono, se selecciona todo. Ya hemos visto esto, cosa que no sucede si estoy en modo sólido. Si yo selecciono, únicamente voy a seleccionar lo que veo. Entonces el modo malla de alambre me sirve mucho. Con la Z se cambia para seleccionar lo que está detrás, lo que no puedo ver. Pero cuando estamos en modo Wake Paint, la cosa cambia bastante. El sólido me lo da así y el modo malla de alambre me lo da así. O sea, no me muestra lo que está detrás, únicamente me muestra pues la malla, pero con los colores de las influencias. Si yo quiero ver lo que está detrás, aparte tengo que prender los rayos X, que son estos, y ahí sí ya me muestra todo. Entonces voy a darle un smooth a toda esta partecita. Voy a bajarle el radio. El smooth no me va a salvar aquí. O sea, aparte necesito trabajar otra cosa. Fíjense cómo quedaron manchas aquí por culpa del límite total. O sea, no, bueno, se lo voy a quitar mejor estas manchitas y ya. Y ya les digo que el smooth no, o sea, el blur no me va a salvar. ¿Por qué? Porque aparte hay que hacerle muchos ajustes. Bueno, también le voy a aumentar este. Parece que está resultando, pero con la de hombre no me resultó, o sea, para nada. Tuve que reconstruir. Ok, aquí tiene, fíjense cómo al doblarlo se está quedando atrás. La posición original era así. Es así, perdón. Y al ponerlo hacia arriba, estoy dejando atrás gran parte, se está como estirando hacia el cuerpo. Eso significa que algo del cuerpo está ejerciendo influencia sobre él. No es es este hueso. Se la puedo reducir, no, y no nomás es toda la influencia. O sea, aquí se la tengo que bajar.
aquí no me va a servir el smooth, tengo que reducírsela con el substract. Se la quito mejor, a mano. A lo mejor está bien que tenga influencias hasta aquí, pero primero vamos a tener que reducirla y luego... Ahí está. A medida que la suavice, va tomando más poder el brazo y se va arrastrando hacia arriba. Aquí lo podemos ver. Y se está suavizando, ¿por qué? Se está perdiendo porque se está suavizando con esta parte que está oscura. Entonces es como echarle hielos a algo caliente, ¿no? Se empieza a ir hacia el otro lado. La temperatura igual aquí. Se está enfriando, se está poniendo azul porque está muy cerquita del negro. El negro es nada. Y bien, vamos a ver cómo funciona ahora. Mucho mejor. Y la otra parte. Ahora, no va a ser perfecto. Miren, aquí. Hay que tener mucho cuidado, verlo desde muchos puntos de vista. Porque después hay que hacer una cosita. Este también. Aquí me pasé a modo sólido para no afectar lo que está detrás. Ahora este le voy a quitar un poquito. El modo strength lo tengo en 0.008, o sea, bajísimo. Lo tengo muy 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 bajito para que no me esté generando tantos problemas para no quitarle tanto poder. El substract lo puse en 0.08, mientras que el blur, el que suaviza, lo tengo en 1, o sea, en total. Y este también lo debería tener muy bajito. Este es el add. Yo uso nada más el add, el blur y el substract, no más. El substract lo usamos para quitar aquí un poquito. De hecho, le puedo quitar, o sea, nada me impide esto. Bien. Vamos a darle más vueltas. Creo que me gusta cómo está quedando. Del otro lado, pues va a ser lo mismo. Blur. Seleccionamos el otro hueso. Y también el pecho. Y le quitamos. Aquí le voy a quitar directamente. Bueno, a lo mejor lo exageré. Me estoy quitando demasiado poquito. Ahora una suavizadita y ya, listo. Se va a poner mucho mejor esto. Cuando yo doble este brazo, hay veces en que hay que trabajarle muchísimo más, ¿eh? Ahorita me la verdad es que me fue bien. Hay veces en que esto le trabajas y lo reconstruyes. O sea, cuando es una falda, aquí abajo en los tobillos no hay forma de que la transferencia te quede bien. Hay que casi volverla a hacer uno mismo a mano. O sea, las faldas largas son uno más complicado y generalmente no quedan bien. Por eso hay tantas alfas en faldas largas. Pues ahí está. Voy a darle una última limpiadita. En Tools, un clean. A todo lo que está en -1, ahora le voy a bajar un poquito más. Y todavía le voy a dar un límite total, a ver si 0 vértices fueron limpiados. Perfecto. Ya quedó. Ahora, bueno, podemos checarlo. Que todo funcione. Brazos, el cuello también. Aquí vamos a mover los azules nada más. Los azules son los que van a hacer el movimiento. Este se lo voy a quitar. Este ya es de la cabeza. Ah, no, perdón, este es el cuello. Este es el grosor del cuello. Pero tiene muy poquito. La verdad es que no pinta. Se lo quitamos mejor. Oh, dije quitárselo, no suavizarlo. Ahí está. Y otra vez tendría que limpiar.
ya, con eso. ¿Algo más que le queramos hacer? Salir de modo white paint. Prendemos el cuerpo. Algo que deberíamos hacer siempre es mover los parámetros del avatar. Bueno, cuando los tenemos, mejor dicho. Rig display. O sea, aquí le di una última, digamos, bindeada al se lo voy a quitar el modificador y se lo voy a volver a poner al avatar. Para. No, estoy mintiendo, no es el final este. Oh. Bueno, se lo voy a volver a poner. Ahí está. Ahora tenemos un problema. El esqueleto está puesto ahora en posición A, los brazos. Ahora necesito de regresarlos a su posición original, porque todo lo que exportemos a Second Life tiene que estar exportado en la misma posición que fue exportado el cuerpo originalmente, que es el T. O sea, tengo que así como lo puse en A, lo tengo que devolver al T. Así se los pongo. Entonces yo me acuerdo, fueron 45 grados hacia arriba, menos 45, menos, esto es más 45 grados, y le voy a dar un aplicar. Igual a este le voy a dar un borrar. Totalmente me voy a deshacer ya de mi esqueleto y del cuerpo. ¿Por qué? Antes lo explico por qué. Cada que nosotros le hacemos un cambio de posición, cambia la malla. O sea que el hombro estaba en posición T, lo bajé a posición A y luego lo devolví a posición T y el hombro ya no quedó igual. Y vamos a comprobarlo, a ver si es cierto. Borro el cuerpo que ya le hice modificaciones y me voy a ir a File, Append, a traerme el cuerpo original, el que salió de los source. Aquí está, Maitreya. Voy a traerme en objetos el cuerpo Lara Petit Body, ¿no? El Adam DevKit, ¿no? ¿Cuál es? No lo veo. Flat Chest. Debe ser este, el Master. Ahí está. Y aquí lo podemos comprobar. El haberle hecho el cambio provocó que la malla cambiara un poquito. De abajo no. Únicamente de donde falla, ahora va a ser de aquí, de los hombros. Entonces, bueno, adelantándome ya a todos los problemas que esto puede causar, porque fue una pesadilla descubrir estas cosas, ¿eh? O sea, tuve que trabajar dos o tres veces algo, lo mismo. El cuerpo Beleza viene en posición A, mientras que el Maitreya viene en T, mientras que el otro viene en una posición rara de Z, no sé qué, y a la hora de ajustar la malla de la blusa a todos los cuerpos, va sufriendo cambios. Todos van sufriendo cambios, entonces pues es un problema. Y al principio pues no sabía, ¿no? Esto, que el cuerpo tiene que, o sea, la malla del Maitreya tiene que subir a Second Life en la misma posición en que la creadora original subió el cuerpo. En este caso es el T. Pero no es tanto problema, como pueden ver, ya está resuelto. Tengo que volver a hacerle el binding, nada más, a este. Keep, está bien. Y ya debería de funcionar. Vamos bien, ¿no? Funciona. Ahora podemos hacerle más comprobaciones. El breast size queda muy feo. Queda horrible. La verdad es que este sí vamos a tener que repararlo. Es que aparte de lo que estamos haciendo, aparte hay que mover la musculatura. Bueno, no son tantas las cosas que nos van a afectar. Nos va a afectar el tamaño del pecho en el caso de las mujeres. Los músculos también y el belly,
La verdad es que es todo lo que nos puede llegar a preocupar. Y en este caso voy a irme a los puntos, voy a irme aquí al data, seleccionar el left pec y lo voy a suavizar. O sea, un poquito, porque aquí quedó horrible, horrible, horrible. Dijeron los... Le voy a dar una suavizadita para que no quede tan marcado el cambio. Ahora me voy a esta parte. Selecciono cualquier vértice, perdón, este, el activo, y aquí me va a dar su información, ¿no? Ya no está. ¿Qué está pasando? Transformaciones, propiedades. A ver, que ya no me está dando el aquí están, estaban hasta arriba. Muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué de aquí de abajo? ¿Qué otro hueso está afectando? El del chest. Bueno, lo apago y lo vamos a suavizar también aquí. Y lo mismo del otro lado. Aquí está muy marcado, a lo mejor es por eso. A lo mejor estaba muy marcado la zona roja de la zona verde, ¿no? De la... Ahora me voy al otro. Selecciono el right peg y seleccionar. Y me selecciona únicamente los vértices que están afectados por este huesito. Así que aquí a lo mejor le puedo agregar estos tres o cuatro. Nomás fijándome que nunca exceda de los cuatro influencias. Ahí está. Y voy a ver otra vez. Voy a cambiar los pechos. Breast size. Vamos a esperar que se haya... A lo mejor tengo que quitarle influencias aquí. Tiene demasiado ahora aquí. O sea... Ahí nos vamos a estar otro rato. Ya les digo. Vamos a ver los músculos. Cuando los hace uno crecer no afecta tanto como cuando los disminuyes. Cuando los hace más chiquitos sí que se puede llegar a romper. Pero esta se ve demasiado bien hecha, ¿eh? La verdad es que quedó súper bien. Y pues ya nomás quitarle influencias a esto. Tiene demasiada influencia. No gusta. Ahora se lo voy a quitar, ni modo. Un poquito o darle menos. A lo mejor el del problema no es el pectoral, sino algún otro. A lo mejor tiene mucha influencia de este de aquí y a este se la tenga que dar más que quitarle al otro. No sé, pues es la misma. El resultado final va a ser el mismo. Pero yo le puedo dar más influencia aquí, a esta parte. Que es el que se está, el que le está haciendo contrapeso, pues. Y vamos a ver cómo funciona ahora. Deben haber mejorado. Los músculos los devuelvo a su posición. Breast size. Y sí va mejorando bastante. Ya por lo menos está al 81 y la arruga que se está formando es muchísimo menos. Y en cosa de media hora tenemos ya arreglado eso, ¿no? No hay tanto problema. Fíjense aquí cómo estaba. El problema es que yo lo intenté una vez a arreglarlo con la musculatura alta y no me funcionó. Tuve que devolverla y anticiparme a lo que estaba pasando, ¿no? Así que le voy a dar... Ah, perdón. Puedo manchar algo de atrás. Miren, aquí ya había manchado dos. Bueno, pero se limpian después, no importa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy dándole? No, estoy... Perdón. Estaba... Una suavizada, ya le di más influencia en toda esta zona. A
Ahora con este también se la voy a quitar. Me voy a vértices con la V. Selecciono cualquier vértice que sea del conjunto y luego seleccionar al grupo y ya lo tengo. Así que en esta zona sé que estaba bastante, bastante mal. Ahí está. Y vamos a ver cómo funciona ahora. Ahora me pasé. Le quité influencia de masa en este punto. Pero lo que puedo hacer es señalarlo. Y luego devolverlo. Y ya voy a saber cuál es. Entonces aquí al contrario. Le quité de más. Es que he visto tutoriales en donde nomás hacen la transferencia, la limpieza y ya lo mandan. Pero cuántas prendas mal hechas va a haber por culpa de eso. O sea, hay que ajustar todas estas cosas, todos estos valores. Salvamos. Y voy a darle otra cambio de brace size. Y ya se debe de haber arreglado ese problema. Todavía está como que poquito raro aquí. O sea, al aumentarle mucho el busto le... Se genera una arruga, unas bolas aquí raras, pero bueno, esa es la idea. Y miren, aquí todavía tiene. Aquí los puedo seleccionar, los dos vértices que quiero. Lo regreso a su posición y estos dos se los tengo que suavizar, sí o sí. O que quitarle también. Voy seleccionando vértice por vértice y lo voy ajustando. Si yo le pongo en medio el círculo, él afecta mucho, pero si le pongo en la orillita del círculo, le voy afectando menos. O sea, detecta la intensidad, la fuerza, dependiendo de dónde colocamos el círculo. Bueno. Ahí está, creo que con esto va a resultar ya bien. Lo vuelvo a suavizar. Por si las dudas, le vamos a dar una última limpiada. Clean. Y un límite total, cero vértices limpiados. Perfecto, quiere decir que no nos habíamos pasado. Y ya está. Vamos. Ya está hecho el UV, ya está hecho los pesos. Ya está hecho, ¿qué más? Pues necesitaríamos darle doble lado ahora, simplemente, ¿no? Ahí está, funcionó. Me gusta. No está perfecto, pero sí funciona bien. La musculatura también ya la habíamos visto. Y pues es todo. Ya la tenemos. Bueno, ahora falta el pantalón. lo que podemos hacer es hacerle una copia a esto. Le hice una copia, ¿eh? Aquí lo podemos ver. Bueno, aquí no, acá. Tenemos el camisón femel y el camisón femel invertida. Ahora, a este simplemente le voy a voltear me voy a ir aquí a Shading UV y le voy a poner Flip Direction. Entonces tenemos una copia apuntando hacia afuera y otra copia apuntando hacia adentro para que en Second Life no tengamos el problema de ver transparencias aquí adentro. O sea, son dos camisas, una con las normales hacia afuera, la otra con las normales hacia adentro. Aquí podemos ver la situación. Esta es la que está apuntando hacia adentro. Esta es la que está apuntando hacia afuera. Y bueno, entre las dos hacen la camisa, ¿no? Y pues bueno, en 2 horas tuvimos una camisa para Maitreya que funciona. Así que si se puede hacer en 2 horas, imagínense un top, lo que sea, lo pueden hacer hasta más rápido. ¿Qué es esto? Ah, toda la basura que quedó del esta basura queda de borrar una armadura. Quedan todas estas cosas. Bueno, los pies los voy a borrar también. No los necesito. Pero ahí está. Para exportarlo, pues fácil, ¿no? Bueno, con el Avastar. Con el Avastar es muy fácil. Esta no. Esta no.
Creí que esta me la iba, la otra me la iba, la voy a volver a setear nada más. Devolvemos el esqueleto, yo diría que lo devolvamos a su posición original, a la T. Ahí está. Con control R se devuelven todos los elementos a su posición original. Y ya, podemos exportar una camisa y luego la otra. Exportar a Avastar. Y ya está. Si no tuvieran Avastar, bueno, hay cosas que no van a poder hacer, como el checar todas estas cosas. Si no tuvieran Avastar, tienen que orientar este modelo hacia este lado y bueno, hacerle varias cosas aquí. Que no, dijimos que íbamos a usar para exportar Avastar. Así que bueno, cerramos por ahora que ya nos pasamos 3 minutos. Y bueno, tengo que salir, no me da para más el tiempo, lo siento, Inma. Ah, bueno, ella siempre se va. Alex, ¿qué dice? Aceptar la amistad. Vamos a ver el... Aquí en la... Buenos días, acá no lee talla. No, sí lee, como no. Hasta el final. Armaduras, esqueletos, sí. ¿Alguien tiene un esqueleto actual del Maitreya? Pues ese es el 2020, creo que ese es el más nuevo, ¿eh? Eso de los colores no me queda claro. ¿Qué color es el adecuado? Y he de suponer que hay que evitar que quede azul. No, no, no. Los colores, bueno, rápidamente respondemos a esta pregunta. No las uno, ¿eh? Se pueden unir, pero yo en mi caso no me gusta unirlas para tenerlas separadas. Si las unieras, tendrías que ponerle diferente material a cada uno. Ahí les va, porque sí lo he llegado a hacer para los avanzados. Tenemos una cara por fuera que tiene el material número el front, bla, bla, bla. Si yo quiero unirlo a la cara interior, a este le tengo que meter otro material con otro nombre. Invert, le voy a poner como funciona por alfabeto, no por números, M2. No, perdón, 2. M2. Es que lamentablemente no le podemos poner 1, 2 y 3. No, tiene que ser por alfabeto. Detecta la primera letra y después ya el nombre. O sea que si le pongo M1, ahora sí va a funcionar. Oh, dije 1, gracias. Hasta entonces. Digamos que yo a este le pongo un color así. Cierro esto. Estos dos ya los puedo unir. Control J y van a quedar unidos. Pero la cara interior va a quedar de una cara y la cara exterior de otra. Eso te va a ser muy, muy, muy útil. Tener dos caras, interior y exterior. Eso es por un lado. Ahora lo de los colores de la malla, de esto. Verás, aquí está. Más claro. Este vértice que estoy seleccionando aquí, que es rojo, tiene ¿dónde están? Aquí está. Los vértices, bueno, sus influencias, tiene un solo hueso asignado y es rojo. Debería de hecho aquí aparece como .9, no es cierto, no debería ser .9, debería ser 1. O sea, cuando tienes un solo hueso asignado a un vértice, ese hueso se lleva toda la influencia, que es 1. Ahora vamos a ver qué pasa con este de aquí, que tiene 2, está compartiendo. Ya está en color amarillo, verde, y .68 lo tiene el hueso del pecho y .29 lo tiene el hueso del pectoral. Es por eso que ya bajó de color. O sea, la gama de colores es una forma que tiene Blender de decirte en dónde hay más influencia o dónde hay menos influencia. El total es rojo, es el 1, de hecho debería tener 1, y se va a poner rojo. El 0 es negro. Negro significa que no tiene influencias. De hecho, ahorita tengo seleccionado el hueso del pecho, seleccioné este, me da sus influencias, pero no me dice, no aparece el pecho. Ahora, el azul es muy poquito, es muy bajito. Este, el chest, tiene .021. O sea, según vayas disminuyendo la influencia de un hueso, se va a ir poniendo de rojo a azul, hasta negro, ¿no? El azul es el mínimo antes del negro. Entonces, por ahí va la cosa. Yo puedo ver que aquí que tiene mucha influencia el pecho en los laterales, pero en el busto tiene poca, tiene menos, se fue hasta azul. Y digo, ¿por qué? Bueno, alguien tiene esa influencia. ¿Quién es? El pectoral.
El pectoral tiene, bueno, el hueso pec tiene el 79%, mientras que el chest tiene, bueno, el pecho tiene 0.1%. Bueno, sería el 18% más bien, ¿no? Y el 79%, porque va de 0 a 1. O sea, estos valores van de 0 a 1. En donde el 1 es el 100%, el 0 pues es el 0%. Creo que quedó la aclarada la duda de los colores. Y la otra, la de si los pego. Bueno, no siempre los pego, pero cuando los pego, le tengo que cambiar uno de los dos, ponerle otro material. Ese es el truco. Bueno, pudiéramos pegarlo con el mismo material, pero vamos a tener el mismo material por fuera que por dentro. O sea, a lo mejor quieres meterle por dentro un forro o sombra, o no sé, algo más. En cualquier caso, hazlo, pues es mejor. O sea, esto te da la opción de que por dentro tenga otro material distinto al de afuera. Es todo. El mismo u otro. Así que mejor hacerlo. Y pues ahora sí cerramos. Cerramos transmisión y nos vemos la próxima semana. ¿Qué hacemos la próxima semana? Todavía no sé. Pero pues se cuidan. Y voy a descansar un poquito de la garganta. Y pues nada. A ver, practiquen mucho, por favor. Y vacúnense. Ah, no es cierto. Creí que así había que cerrar todos los videos, pero no. Bye. Adiós.